Daniel Ortega ordenó el arresto en la cárcel del Chipote del comisionado general en retiro Adolfo Marenco Corea, exdirector de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional, según confirmaron a Confidencial dos fuentes vinculadas a esa institución. El subdirector de la policía es el primer jefe de alto nivel que cae de su puesto y es apresado, casi 50 días después del anuncio de su salida de la subdirección. Marenco era miembro del círculo íntimo de Rosario Murillo y del asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau. Marenco se encontraba bajo casa por cárcel tras caer en desgracia, supuestamente por denuncias de corrupción y manejo de negocios privados no autorizados, denuncias hechas por una facción de la cúpula del régimen. En círculos policiales, hay dos versiones que explican la acción del régimen de encarcelarlo. Una es que fue para callarlo porque lo acusan de quererse fugar del país, con lo que el régimen de Ortega estaría dando una especie de golpe preventivo, aseguraron las fuentes. La otra es que se negó a continuar trabajando para los Ortega Murillo, lo que irritó aún más a la pareja presidencial. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea todos los detalles de esta noticia. La jueza orteguista Nancy Aguirre Gudiel declaró culpable al sacerdote Óscar Danilo Benavides Dávila, párroco de Mulucucú en la costa caribe norte del país, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, este lunes 16 de enero en los juzgados de Managua. Así lo reportó el medio local Mosaico CSI. La fiscalía llevó a pobladores de Mulucucú entre testigos de cargo, y según confirmó Mosaico, uno de ellos ni siquiera conocía al padre Óscar Benavides. El sacerdote Benavides es el primero en ser condenado por estos delitos fabricados por la justicia orteguista, que mantiene a una decena de religiosos católicos como presos políticos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, enviado a un juicio político sin fecha precisa. Un grupo de 14 líderes representantes de territorios indígenas y autoridades tradicionales de origen miskito y mayangna publicaron una proclama en la que denuncian las violaciones a sus territorios, costumbres y tradiciones por parte de las autoridades locales y nacionales que incumplen sus promesas y protegen a los invasores. No nos dejen solos en esta lucha. Intervengan ante el gobierno de Nicaragua para frenar la masiva destrucción, citan en el documento, y seguido hacen un llamado a Daniel Ortega a que comience a cumplir con sus compromisos de desalojar la masiva invasión de colonos invasores y destructores en los territorios indígenas. En la misiva piden al régimen Ortega Murillo que inicie un proceso de judicialización contra los vendedores de tierras comunales e indemnice a las familias, víctimas y comunidades. También que realice proyectos de restauración forestal y económica en las áreas ocupadas por colonos. Durante la primera quincena de enero de 2023, se han registrado 7 femicidios, de los que 5 corresponden a nicaragüenses que vivían en el exterior y 2 en Nicaragua. Las organizaciones feministas alertan que la violencia machista no conoce de fronteras y que con la migración masiva de connacionales que marcó el 2022, los casos de femicidios, desapariciones forzadas y secuestros de mujeres tienden a aumentar. El caso de la joven nicaragüense Angie Díaz Rivera, de 21 años, es la tragedia que refleja esta arista de la crisis migratoria que vive Nicaragua. Angie Díaz fue decapitada por su esposo Jared James Dicus en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos, el pasado 11 de enero. Díaz, originaria de El Viejo, Chinandega, había migrado en 2019 para apoyar económicamente a su familia, en especial a su madre, quien lucha contra el cáncer de mama, según reportes de varios medios de comunicación nacionales. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la entrevista con el sociólogo y exministro de Educación Humberto Belli, quien analiza las repercusiones del juicio político que inició el régimen de Ortega y Murillo en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación,
Puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.